Good evening, Alfredo. Good evening, Jaime. Good evening, teacher. Supuestamente hoy todos están de vacación, ¿verdad? Nadie tendría que estar de oyente. Yo sigo un poco malo de salud, teacher, pero aquí estamos. Ahí vamos a participar siempre. Bueno, a excepción de unos días me habían planteado. Y Alfredo ya me había dicho. Y Rafa. Ok, everybody. Yes. Start. Okay. Hey guys, today we are going to see the topic how to use should and should not. The objective is react to appropriate and inappropriate behavior at work. Okay, this is everything about behavior. At work. Behavior is the way that you behave, the way you act. What are your actions in your work? What are your actions? The actions can be good or can be bad. And you react to those behaviors. The behaviors can be appropriate or inappropriate. Okay, that is the objective. Okay, beginning with the first question. Does your company have regulations about employees' behavior? Okay, does your company have regulations about employees' behavior? In other words, like a rules? Something that if you do bad, they have something like, for example, when you come late, when you come late to work, what happened? What happens when you come late? What happens if you go early, you leave the work early? What happened if you disappear? You are working and suddenly you disappear. What happened if you have boyfriend and girlfriend in your work? Okay, there are regulations for those actions, yes or no? Hello, guys, yes or no? Do you understand when they say regulations? That is something. Yes. Only tell me yes or no. Yes, teacher. Okay, if you want, tell me in Spanish.
Aquí, dígamelo en español, así para irlos entendiendo un poco, porque yo sé que esto es un tópico largo de hablar, así que necesita mucho vocabulario. Digamos, si ustedes llegan tarde a trabajar, un día podría ser que no pasara nada, ¿va? Pero si llegan tarde a trabajar muchas veces, ¿hay alguna regulación o algo que le pasa a usted? ¿Qué sería? Sí, teacher, hay descuento y a veces no solo por faltar días, no que horas, le descuentan a uno. Y si no lleva comprobante, día y séptima. Vale, entonces eso de que usted, eso que usted hace, que llega tarde, por ejemplo, eso es una actitud, es una acción, ¿verdad? Es como un comportamiento. Comportamiento. A eso le llamamos behavior. Comportamiento, ¿ok? The behavior can be good or bad, appropriate or inappropriate. ¿Ok? ¿Pueden tener ustedes noviazgos, relaciones sentimentales en la empresa? Si se dan cuenta. Si se dan cuenta, porque Sí, ve se que puede. Sí, teacher, encuentran, ahí sí lo permite. encuentran una pareja en el baño. No, ahí sí no se puede. Se puede algunas cosas, teacher. Okay. Tiene regulaciones siempre. Vaya, appropriate behavior can be. Ustedes, cuando le dicen, aunque no le digan, ¿usted siempre está dispuesto a quedarse horas extras? Yes. ¿Siempre está dispuesto a colaborar, aunque no le, así usted? Yes. Entonces sería appropriate, I like the appropriate money. I like the dinner. behavior. Okay, you like money. ¿Les pagan horas extras así doble? Yes. Ok. Name three examples of unacceptable behavior in your company. Ok, prácticamente yo se las dije. But give me an example, guys. ¿Qué otra cosa podría ser que yo no haya mencionado? Noviazgo, llegadas tardías. El código de vestimenta. Les piden código de vestimenta. ¿Puede Y llegar no. usted en El chores? código de Y no. conducta, vestimenta, el uso del cabello recogido, la prohibición de anillos, pulseras, todo eso se prohíbe adentro de la planta. So, unacceptable behavior ¿Tiene is apagado use. el micrófono, teacher? No, no lo tengo apagado. No me oyen. Hello. Hello, no me oyen. Hello, hello. Oh my God. Do you listen to me? Oh, ya sé por qué. Hello. Hello. Ahí sí se le escucha. Ay, no. Hello, teacher. Es que él fue el internet. O el internet que falló. No, O sea, yo tenía el micrófono encendido, pero como falló el internet, ya no me escuchaban. Quiero ver ahorita con qué estoy, si con mis datos. Sí, con mis datos estoy. Ya me pasé los datos. Ok. ¿Estoy grabando? Sí.
Ya ni me acuerdo en qué estaba. Vamos a ver. Estábamos hablando de... De las cosas que no, que prohíben en la empresa. Ajá, appropriate. Appropriate. Appropriate regulation. Bueno, ya lo voy a dar por... Porque ya se entendió que no, de qué vamos a hablar. Y hablando de appropriate behavior, acuérdense de las normas de la clase, ¿verdad? Como que a algunos se les ha olvidado y la están irrespetando. Ya hoy sí algo voy a decir, porque ya veo que uno lo acaba de hacer. Y fue exactamente Brian. Y esas conductas, por favor, no. Ayer un compañerito suyo también lo hizo, ¿verdad? No, por favor, respeten la clase. No, voy a tener que, si veo conductas así, las voy a tener que reportar, lo siento. Okay. Okay, guys. Continue. We have the vocabulary. Okay, the chat. Okay, what is chat? This is very clear. Chat can be a noun and can be a verb. In this case, it's a verb. Talk in a friendly and informal way. Okay, when you chat with somebody, it can be talk. Okay, talk in a friendly or an informal way. Okay, it's not formal. This is, when you chat, it's not formal, it's informal. Okay, polite. What is polite? Okay, we saw this word. It's an adjective showing respect and consideration to other people. Okay, showing respect and consideration to other people. That is polite. That is, when you are polite, you are amable, right? Instead, okay, what is instead? It's an adverb. It's an alternative. Okay, when you use this word, mostly this word is accompanied by the preposition of, instead of. Okay, instead of is en vez de, okay? Use this verb instead of this verb. Okay, use este verbo en vez de este verbo. Okay. Use this blouse instead of this blouse. Okay, use esta blusa en vez de esta blusa. Okay, instead of. Conversation, okay. The conversation is in the manual, but let me practice here. Okay. Claudia, I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? Okay. Raul, you are right. He should not chat in a meeting. Okay, in this conversation, there is an inappropriate behavior. You say, I can't believe it. No lo puedo creer, right? Robert is addicted to his phone. Did you see him? Okay, it's in an inappropriate behavior. Okay, so there is a recommendation. You say he should not chat in a meeting. Okay, it's not good to chat
in a meeting. You know, chat is to talk informally. Absolutely. That is not polite. Raul, he should answer his messages after the meetings, and we should not talk about him. That's not polite either. Okay. In other words, okay, Robert should, debería, right, answer his messages after the meetings, not in the meetings. And then we should not talk about him. That's not polite either. That is, que ni ellos están haciendo algo bueno, va, porque en lo que están hablando de Robert, están hablando entre ellos, entonces están haciendo bulla, right, en una reunión. Pero no polite either, tampoco es amable, tampoco es amable hacer eso, ¿ok? Están hablando en una reunión, ¿no? ¿Ok? Agree. We should help him instead. ¿Ok? We agree, de acuerdo. We should help him. En vez de eso deberíamos de ayudarlo. En vez de eso deberíamos de ayudarlo, ¿ok? That is what they answered. Okay, what is behavior? The way that someone acts in different situations. Okay, talking back to your boss is a rude behavior. When you say talking back, is hablar por detrás, right? Hablar por detrás to your boss is a rude behavior. Rude is rudo, no bueno, pésimo, de mala idea, okay, rude behavior. But talking back to your coworkers is rude too. Talking back to your friends is bad behavior. It's no good behavior. Speaking with your mouth full is a disgusting behavior. Okay, speaking with your mouth full. Con la boca llena, right? Con la boca llena is disgusting. A disgusting behavior. Okay, here we have rude and we have disgusting. Okay. Rude es como decir pésimo, poco amable. Que pésimo, poco amable. Disgusting es, permítame, quiero pensar en la palabra en español, se me ha ido. Disgusting es poco agradable. No es agradable, right? Disgusting behavior. The factory expects a good behavior from all employees. Okay, the factory, in this case, the company, right? The company expects a good behavior from all the employees. In this case, talking back to your boss, speaking with the mouth full, are bad behaviors. And the factory expects good behavior. Gossiping about people is considered an inappropriate behavior. Okay, gossiping is chambrear, right? Chambres, decir chambres. Gossiping about people is considered an inappropriate behavior. Okay, aquí aprendimos tres cosas malas que no son buena idea hacerlas, okay? Well, I want to come back here. Okay. Talking back to your boss is a rude behavior. Speaking with your mouth full is a disgusting behavior. The factory expects a good behavior from all employees. Gossiping about people is considered an inappropriate behavior.
Okay, lady, can you please read this? Lady. The lady in the class? No. Salió cierto lo que me habían dicho que no iban a venir a clases hoy, pues. Dejo que montón de oyentes hay. Bueno. Ok, let me see. ¿A quién le pregunto? ¿A quién le pregunto? A mí. Clara. Okay, taking back. Ajá, Clara. Yes, yes, yes. Taking back to your bus in a high behavior. Uh-huh. Talking back to your boss is a rude behavior. Talking back to your boss is a rude behavior. Continue. Speaking with your mouth full is disgusting. 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 Disgusting behavior. The factor expects a good behavior from all employees. Employees. Gossiping about people is considered people. Is considered an inappropriate. Uh-huh, inappropriate behavior. Inappropriate behavior. Behavior. Okay, thank you, Clara. Very good student. You okay. Now they use a should. They use a should. Okay, what is should? Should is a modal auxiliary. What is a modal auxiliary? Okay, what is a modal auxiliary? Modal auxiliary is un auxiliar de modo. Okay. Un auxiliar de modo que me indica a mí una forma de cómo la persona va a tomar lo que yo voy a decir. Por ejemplo, si yo digo, you drink a lot of water. You drink a lot of water. Okay. Tú tomas bastante agua, right? You drink a lot of water. Pero ¿qué tal si digo, you should drink a lot of water. You should drink a lot of water. Con esa palabra ya cambio el sentido de lo que quiero decir. Ya no digo que solamente tú bebes agua, sino que digo que tú deberías de beber. Es una sugerencia. Ya no solamente es un statement. No es una cosa que se dice, ¿verdad? Sino que es una sugerencia. Suggestion. Ok, suggestion. Ok, you should. It's a way to give a suggestion about something that is appropriate or inappropriate. Well, in this case, only appropriate. Okay. Subject, should, base form of the main verb, complement. You say, you should drink a lot of water. He should exercise every day. They should study English. Firulais should walk more frequently. Okay, Firulais is the name of a dog, right? It's a dog. Okay, everybody repeat. You should drink a lot of water.
You should drink a lot of water. He should exercise every day. He should exercise every day. They should study English. They should study English. Firulais should walk more frequently. Okay, only Luz, read the sentences, please. You should drink a lot of water. He should exercise every day. They should study English. Firulais should walk more frequently. Frequently. Thank you, Yamilet. Now let's go to the next. Okay, how are you shouldn't? How are you shouldn't? Shouldn't is a way to give a suggestion about something that is not appropriate. Okay, it's the contrary, right? Here, you shouldn't for something that is not appropriate. It's not good, it's bad. Okay, you use the subject, you use should not, you use base form and complement. Okay, in the case of the negative, you use should not, but should not is formal. You use the contraction shouldn't. Okay, listen. Pedro shouldn't litter on the street. Okay, litter is hacer pipí, right? Litter. My brother shouldn't say mean words. Mean words, malas palabras. Okay, my brother shouldn't say mean words. The man shouldn't use drugs. Fast, okay, the team, the fast, right? You know, okay, hubo el gran relajo en el estadio, okay? Fast shouldn't play that bad. Nadie es aquí del Fajo, sí. Yes. Oh my God. Ah, pues voy a cambiar el ejemplo, voy a poner alianza. Ok, alianza. Alianza shouldn't play that bad. Paz no debería de jugar tan mal. Ok. Pues, ay, no, ok, everybody repeat. Pedro shouldn't litter on the street. Pedro shouldn't litter on the street. Ajá, ¿qué dije que era litter? Orinar. Ajá, sí, ¿verdad? Usted lo dijo mejor. Yo dije de otra forma. Ok, repeat. My brother shouldn't say mean words. My brother shouldn't say mean words. Mean words. The men shouldn't use drugs. Fast shouldn't play that bad. Alianza shouldn't play that bad. Alianza shouldn't play that bad. That is for you. Okay. Okay, now I want to ask any Yuri, can you please read the sentences? Pedro shouldn't litter on the street. My brother shouldn't say mean words. Mean words. Mm-hmm. The men shouldn't use drugs. Drugs. Continue. Drugs. Fast shouldn't play the bat. Okay. Let's continue.
What should I use? What should I use? What you should use? Should or shouldn't? What do you say? Okay, complete each statement. Write should or shouldn't. Okay, do it, guys. Do it right now, here. En sus cuadernos, right? En sus cuadernos. Bueno, los que tienen computadora pueden hacerlo en su computadora. Marcos. Hello. Hola, teacher. Okay. Daniel. Hello. How are you? Very good. Excellent. Mm.
Good evening, teacher. Good evening. Who is it? Who are you? Estoy en el trabajo todavía, teacher, pero estoy como oyente. Estoy pendiente lo más que puedo a la clase. You are Rafael. No, Francisco. Ah, okay. Yo soy Rafael, teacher. Estamos pendientes. I finished, teacher. Okay, thank you, Mario. Mario, yo no soy Mario. Jaime, sorry. Yes, teacher. Sorry, sorry. Digamos que porque ando malo de la garganta. Ya me extrañaba que usted no estuviera aquí. Usted siempre es de los primeros que me termina. Es que todavía ando algo malo de salud. Trate de estar mejor, tome medicina para que me ponga aquí uno de los que me colaboren en todo. Ok. Pero ahí estamos, teacher. Es que lo confundí porque la voz ya no la tiene un poco ronca. Digamos. Ya que yo como dice, no me equivoqué para ver si se habían fijado. Ok, finish, Jimmy. Did you finish, Yamilet? Aún no, teacher. Las últimas estoy haciendo ya. Teacher, ya pasó lista. Pues sin que yo le dije, sí, ya pasé. Pero luego la vuelvo a pasar ya llamándolos. Ya sé que no está Carlos. Ya sé que no está Michelle. Ya sé que no está Mario. No quiero decir Mario. No, 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 ¿cómo se llama? José Antonio. Sorry. Ya vamos a Mario. Okay. Ya sé que no está Manuel. Cuatro estudiantes no me han entrado. Carlos, Michelle, Manuel y José Antonio. Y ahí hay uno que se entra y se sale. No, ya voy a ver quién es. No, si yo aquí los tengo bien chequeaditos. Ustedes no se fijan, pero yo sí. Qué bien cuando entran, salen, quién enciende cámara, quién la apaga, todo. Quiero ver, creo que no, aquí está.
Okay, guys, I think that the time is enough. Time is enough. Time is over. Time is over. Time is enough. Okay, give me the answers. Give me the answer for the number one. Jimmy. Give me the answer for the number two, sorry, because the number one is done. The number two, Jimmy. The number three, Yamilet. Number four, Mario. Number five is Clara. Number six, Marco. Number seven, Lady. I don't know if Lady is participating now. Well, another that is participating is, oh, it's difficult for me today. Es difícil porque prácticamente la mitad está de oyente, casi más quizás. Jenny? Jenny? Yes, teacher. Okay, give me the number eight. Okay. Begin with number two. What number is my teacher? Number Jimmy. Two. Number two. Is begin my sister. My sister has class tomorrow. She shall study tonight. She should study tonight. Study tonight. Okay, she should. Remember, should, no L, right? It's should. La SH no es como una CH, es como una sh, así como que usted está callando a alguien. Sh, así. Should. Should. Una U y una D, ¿verdad? Should. She should study tonight. Number three. I have a headache. We shouldn't go to a concert tonight. Shouldn't. Okay, here the pronunciation of this is headache. 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 Uh-huh, headache. Okay, we shouldn't go to a concert tonight. Number four. He is very handsome. He should be an actor. Uy, he's very handsome. Should be an actor. ¿Quién de ustedes les han dicho así, ¿eh? Que deben de ser actores. Okay. In your dreams. Ahora. Or you should be an actress. Okay, number five. She, her, her back, she, should not. Y Clara, ¿verdad? Sí, no es en negativo. Vaya, otra vez voy a volver a explicar la pronunciación de esa palabra. Es como que usted esté callando a alguien, así me dice, shh, shh, shh. Ese sonido más una U y una D. Should. 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 Ok. She hurt her back.
She should lie down. Okay. Hurt. Se lastimó, right? Se lastimó. Ajá, se lastimó. Her back. He should lie down. Debería descansar. Lie down. Lie down. Y debe. Okay. Number six. My father cut his finger. He shouldn't make lunch today. Very good pronunciation, Marco. Thank you, teacher. You are one of my favorites participating, but please don't do what you did yesterday. Okay. Number seven. We are going to bed late today. We shouldn't get up early tomorrow. Hey, come on. She's very fluent. Lady's very fluent. Okay, we are going to bed late today. We should get up early tomorrow. Okay, you're very fluent, lady. Okay, number eight. I burned my hand. I should see a doctor. Very good, Jenny. I burned my hand. Y me quemé mi mano, right? I should see a doctor. Okay, guys, for now, we are going to stop the presentation and go to the WhatsApp. Ok, vamos a hacer dos cosas en el WhatsApp. Bueno, en el WhatsApp envié yo un video de lo que es el uso de shouldn't, shouldn't. Que solo eso vamos a ver ahorita. Ok, solo vean el video. Yo creo que ya comprendieron, va, pero para comprender mejor, veamos el video. Ok, do it.
Avíseme cuando lo terminen, okay. Solo el video, el juego todavía no, porque se lo van a hacer ustedes en equipo, ¿okay? Okay, guys, I hope you finish. Vaya, preguntitas, preguntitas. Díganme, cuando yo uso el auxiliar should or shouldn't y lo uso con el pronombre she, por ejemplo, el verbo, ¿cómo me quedaría? ¿En su forma base o le pongo la tercera persona? Forma base. En la tercera persona le pondría una S al should o es igual para todos. No, igual para todos. Si uso should es porque estoy dando una sugerencia. O podría. Ahí mencioné otra palabra que decía advice. Era un consejo. Ajá, consejo, advice, consejo. Y si uso shouldn't es porque estoy dando también consejo. Pero si uso should es porque estoy dando consejo sobre un behavior appropriate or inappropriate. Bueno, la verdad es que ahí es difícil porque depende de la situación, ¿verdad? Por ejemplo, yo le debería decir, usted está haciendo una gran bulla, es una bad behavior, ¿verdad? Inappropriate behavior. Y yo le puedo decir, you should be quiet. You should be quiet. ¿Ok? Entonces es un should. Usted no está participando en clases. Ok, yo le diría you shouldn't be quiet. En el caso, you shouldn't be quiet. Entonces ahí no importa, ¿verdad? Si vamos a usar should or shouldn't, depende de cuál es la situación.
de cuándo es el behavior, de cuál es the behavior, right? Good or bad. Ahí sí no hay reglas, ¿ok? Vale, ahora vamos al breakout rooms y entran en el siguiente enlace. Hacen por lo menos los tres primeros que están ahí. Cuando abran el enlace van a ver tres actividades, tres como juegos, digamos. Entonces, ustedes los van a jugar solitos. Voy a nombrar a uno de cada equipo, que es lo que lo voy a dejar. Me va a ser un poco difícil, por lo mismo que no todos están participando. Pero vamos a tener paciencia en armar estos grupos. Vamos a ver, como en los, cuando yo asigno así, bueno, no me costaría nada si no fuera porque hubiera mucho oyente, conste. Pero como no, por eso mismo, entonces sí me va a costar un poquito. En esa clase de participación yo no puedo entrar a las salas porque ustedes están viendo un contenido que no es, ¿cómo se llama? No es este, es de terceros, ¿no? Ese contenido no se puede mostrar en la clase. Entonces, por eso no puedo. Entonces, solo los voy a dejar solitos. La persona que voy a nombrar en cada grupo es la que va a estar encargada de compartir y dirigir los juegos. ¿Ok? Uno sería Mario, Yamilet, Jimmy, y quiero ver a quién más dejo. Oh my God. Marco. ¿Acepta, Marco? Hola, teacher. ¿Acepta dirigirme el grupo que le va a tocar? De PowerPoint, teacher. No, es de un sitio web. Es un sitio web. Van a entrar a hacer. Ah, sí, está bien. Ok, sí, porque tienes que compartirlo. Yes. Okay. Yes. Ya lo tengo aquí cargado. Solo cuando haga los grupos, denme un poquito de tiempo, no comiencen rápido porque voy a estar moviendo a que ustedes me queden en cada uno de los grupos, a los que nombré, Mario, Yamilet y Jaime, ok.
Hello, Marco. Hace rato me lo Hola, ¿qué los pasa, estaba. ¿Usted solito se salió o es porque yo lo saqué? ¿Usted me invitó? Ah, pues sí, hace rato que estoy hablando. Ajá. ¿Cuál era la consulta? Ay, ¿quién es ese grupo, teacher? Nadie está participando. Ah, me lo Y como dijo aquí, vea que iba a pasar grupo por grupo, estábamos esperando a ver usted qué nos decía. No, no, yo no iba a entrar a los grupos. Por eso es que le dije que sí se hacía cargo usted. Pero entonces lo voy a poner en otro grupo donde ya me imagino que están participando. Porque ahí fíjese que no, todos estaban de oyente. Vaya, lo voy a poner en otro grupo, ¿ok? Ok.
Teacher me sacó la aplicación del grupo en el que estábamos haciendo el ejercicio. ¿Y usted está participando, Denise? ¿Está participando? Bueno, ahí estaba con un grupo. Ah, es que hay un grupo que se deshizo, pero no sé si ese era. Bueno, no. Bueno, lo puse en un... Espérame, lo puse. Me ha comenzado a descargar la batería y no tengo la mano, ¿no? Permítanme. Espérame, pues. Sorry, es que se me estaba descargando la batería y él no me dejaba activar nada. Ok, ¿me escucha, Denise? Sí, teacher. Ah, sí, le estaba comentando que deshice un grupo, pero no sé si es el suyo. Bueno, es que hice algunos movimientos, la verdad que entonces quizás en eso que la moví, fue que usted se salió. Pero igual, si gusta, déjeme así, porque ya aquí ya me voy a desubicar. Eso lo están en una práctica tipo como juego, es. Pero yo les he puesto ahí que me avisen cuando terminen, pero no me han avisado. Ya lo voy a sacar aún así, porque sí, no, mucho. Ok, ya lo voy a sacar. Como estas actividades son así que ellos como en grupo es bonito participar, va, y es un poquito entretenido porque es como tipo juego. Lo malo es que no, yo no puedo entrar a las salas porque como es contenido de terceros, es un sitio web. Ya cuando salgan les voy a preguntar cómo les fue. Hello, guys. Antes de hacerle cualquier otra preguntita, déjenme preguntarles a algunos que me tenían ahí, que le habían puesto de oyentes. Déjenme preguntarle quién estaba como oyente y ahorita ya no está como oyente. Yo, teacher Jocelyn. No, ya no, sale para... Francisco. Yo estoy como oyente también, teacher. ¿Está como oyente o como oyente? Yeah. No, estoy como oyente todavía. No, estoy preguntando quiénes estaban antes y ahora ya no. Ah, ok. Solo yo, Celine, entonces. Va. Ok. ¿Cómo les fue en la actividad? ¿Lograron hacer las... ¿Cuántas hicieron? Ajá. La primera y la segunda las contestamos todas. La primera y la segunda. ¿Y tú, Mario? Las tres. Las tres. Muy bien. Lo lograron. ¿Sintieron que no les costó desarrollarlas?
En algunas sí. Me costó. El otro era Yamilet. Oh, bueno, nos faltó de la dos, teacher. La uno sí la hicimos, la dos sí nos faltó terminarla. Ok. Now let's continue, guys. Okay, another exercise. Si gusta, Denis, tómele captura a esta página que voy a poner. Sí, porque es la siguiente que vamos a trabajar. Do you listen to me? Yes. Yes. Okay. Okay. Vaya, les lo voy a explicar. Usted lo único que va a hacer es hacer oraciones. Pero usted decida si le va a poner should o le va a poner shouldn't. En el contexto usted lo va a saber, ¿ok? Es lo único que va a hacer. Decidir si le va a poner should or shouldn't. Traten de hacerlo lo más rápido que puedan porque solo le voy a dar 10 minutitos, ¿ok? So, let's go. En sala, teacher. No, ahorita van a ir a los grupos. Ok. Sí. Oh my God, oh my God. Se me dificulta, no puedo estar ahí pendiente. Dígame, Mario, ¿en qué consiste ahorita el ejercicio? Si va a ir sur o student. Ah, ok. Estoy de oyente, pero igual, veamos qué puedo hacer también. Estoy compartiendo, pero no sé si los demás logran ver la presentación. Hola, Julia. Hola. How to use the show and sure not. Aquí estaba Denise en este grupo, pero creo que no. ¿Qué pasó? ¿Se la llevó a teacher? No, ella sola se salió.
Y lo van a hacer ahí mismo, hagan más pequeña la letra. Debería. Debería, este, tendría que ser siempre you. Show. Show. Sorry, ustedes me preguntaron algo, pero fíjense que cabal en ese momento falló el internet y no les logré entender. Sí, sí, vamos a oraciones como las estamos haciendo, solo llegar el... Lo que yo les estaba diciendo era que si las van a hacer ahí mismo, hagan un poquito más pequeña la letra. Pero sí son oraciones, ¿verdad? Así como las... Sí son oraciones. Para que les quepa ahí mismo, hagan un poquito más pequeña la letra. Pero así como las estamos haciendo, ¿están bien? Sí, está bien. Solo sombrela y disminuyen el tamaño. Quiero ver. 24, está bien. Ok. La tercera dice dormir en... Teacher me sacó de la sala, creen que puede mandar a la sala con Mario otra vez. Con Mario, vaya. Con oraciones, chicos. Eso quiere decir que les hace falta el sujeto. Les sugiero que cambien el tamaño de la letra para que se les vea, les quepa mejor y se les vea más ordenado. Sombrela y luego le cambia el número. Cámbiale el número. 24 creo yo que les queda bien. 24. Ajá, ese. Y ahí sepárenlas para que les quede un poco en orden. Solo que agréguenle el sujeto, ¿ok? Bueno. Thank you. Hey, what happened in this? Marco. Mandé a Marco para que compartiera. ¿Qué pasó? Mandé para que compartiera. Yo vi que estaba compartiendo Mario, dijo de que le iba a compartir y de repente ya no compartieron. No, Mario no está aquí. Ajá. No estaba en el grupo. No, no. Yo, quizás me cambió. Ah, pues me cambió, teacher, y no me fijé. Porque Mario dijo, ahorita voy a compartir. Dijo, y yo me quedé y yo me quedé esperando de que compartiera. No, hombre, Marco. Sí, teacher. Fue hace ratos. Sí, lo cambié. Ay, teacher. Me hubiera dicho, Marco, comparta aquí, me hubiera dicho. Bueno. Ni modo, teacher. Ahí lo siento.
Es los grupos pequeños que hacen. Son los grupos pequeños, Marco. All right. Teacher. What happened, Marco? What happened? Lo siento, dicho el ejercicio. ¿Qué era lo que íbamos a hacer? Lo siento. No sé, no sé, ¿verdad? Yo siento que ya es algo personal. Lo suyo, Marco. Bueno, yo no tengo tiempo de ponerlos a hacer, entonces. ¿Usted ya lo está haciendo? ¿Usted solita, Clara? Sí, yo ya lo hice como pude. Vaya, entonces así está bien. Sigan así, porque sí, ya solo 10 minutos iba a ir y ya prácticamente ya están. Ok, ya lo voy a hacer. Mario, usted estaba compartiendo, ¿verdad? Y ya tiene las respuestas en la presentación. Sí, teacher. Muéstremelas. Tommy, Tommy. ¿La puede ver? Pero deberían ser oraciones. Son oraciones, por ejemplo, en el número uno, you shouldn't, but your name. En la indicación solo era de elegir qué iba a ir, si should o shouldn't. Bueno, déjelo así, pero sí eran oraciones. Ya vamos a elegir un grupo que ya lo haya terminado para practicarlo ahí, ¿ok? Vaya. Ahora sí la ve, Denise. Sí. Okay, guys. Voy a revisar y vamos a ver si ustedes son los que van a presentar. You shouldn't bite your nails. You should say hello to everybody. We shouldn't sleep on the sofa. We shouldn't sleep in your clothes. I shouldn't eat late at night. I shouldn't drink alcohol. We should read more. We shouldn't smoke at public places. We should play sports. I should leave my bad habits. I should leave my bad study habits. I should have good study habits. I shouldn't have bad eating habits. Shouldn't. We shouldn't sleep in class. We shouldn't spit on the street. I should eat fruits. Okay. Okay. Nice. Vaya, ustedes me van a presentar, ¿ok? Hello, Francisco. Hola, teacher. ¿Estuvo en el grupo? Sí, teacher, estoy como en todavía, pero sí, en lo que pude, sí, apoyé ahí. Ah, okay.
Okay, but guys, I'm going to pass the attendance. Alfredo. Carlos. Present teacher, Alfredo. Okay. Clara. Present. Dania. Present. David. Present teacher. Michelle. Frank. Present teacher. Jimmy. Present teacher. Jenny. Present teacher. Jocelyn. Present teacher. Julia. Present. Lady. Present. Jamilet. Present. Manuel. Present. Marco. Present. Rafael. Present teacher. Natalie. Natalie. Judith. No here. Yuri. Present. Ryan. Not here. Antonio. Antonio Ramos. Fátima Marisela. Present. Mario. And Denise. Present teacher. And Denise. Okay. Present. Jimmy, can you please share your screen? Okay, guys. Here, Jimmy, answer the exercise and okay, listen the sentences. Okay, the sentences they made. I want to read one time and then I want to ask some of you to read. Okay, listen. You shouldn't bite your nails. You should say hello to everybody. We shouldn't sleep on the sofa. You shouldn't sleep in your clothes. I shouldn't eat late at night. I shouldn't drink alcohol. She should read more. He shouldn't smoke at public places. We should play sports. I should leave my bad habits. Listen, this is habits. I should leave my bad study habits. I should have good study habits. I shouldn't have bad eating habits. We shouldn't sleep in class. He shouldn't spit on the street. I should eat fruits. Okay, Mario, can you please read the sentences? Hello, teacher. Read. You shouldn't bite your nails. You shouldn't say hello to everybody. You shouldn't sleep on the sofa. You shouldn't sleep in your closet. I shouldn't eat late at night. I shouldn't drink alcohol. She should read more. He shouldn't smoke
a public place. We should play sports. I should leave my bad habit. I should leave my bad study habit. Habits. Habits. Habit. Habit. Mm-hmm. Yes, continue. I should have good study habit. I shouldn't have bad eating habits. We shouldn't sleep in class. He shouldn't spit on the street. I should eat fruit. Excellent, Mario, you did it. No mistakes, no mistakes. You did it very well. Okay, thank you, Jimmy. Stop. Only one, okay. Now we are going to finish the class. The last exercise is this. Okay, here we have the exercise 5 in the page, in the manual, in the page 32, page 32. Okay, the exercise 6. What is about? What is this exercise about? This exercise is about provide a suggestion about the new situation, the next situation at work. Okay, provide a suggestion, an advice, as you want to say, okay, using should or shouldn't. Okay, listen to the situations. Situation number one, Peter is the new supervisor. He likes to give orders. He never says please. Okay, when Carl is angry or things are not as he expects, he shouts. Okay, shout is gritar, right? Gritar. My assistant never uses a salutation in her emails. Salutation is saludo, right? Lucy likes to tell jokes in the office. She laughs very loudly. Okay, and Lucy tells jokes, okay? Le gusta decir chistes en la oficina, right? Ella lo dice bastante fuerte, o sea, ok, yo creo que aquí se han equivocado, no debería decir loud, sino que decir shouts. O sea, ella grita bien fuerte, va. Shouts, aquí se han equivocado. Algunas veces este manual tiene errores. Ok, vaya, ahora vean el número uno, number one. Peter should ask polite requests. Peter should say please when he asks for something. Ok, vaya, ese es el del número uno. Seleccionen algo que está aquí. De los dos que está, pero en la número dos y la tres y la cuatro, eso sí no está, usted lo va a hacer solito. Ok, es el último ejercicio, traten de hacerlo lo más rápido que puedan. Ok. Open again. Let's go. Hello, hello. Emanuel. Hello, teacher. Me queda usted, oiga, que el día se me salió. Ah, en serio. No me acuerdo. Esperándolo. Ajá. Ok, teacher. Ok. Ok, usted. Perfecto. Jimmy, usted está escribiendo eso, ¿verdad? Sí, vaya, ahí acuérdense de la estructura, ¿verdad? Sujeto, should, shouldn't, y luego sigue el verbo.
Allí no hay, ahí en esa oración no hay verbo. Ok. ¿Cuál va a usar? Ahí sí, ahí, que los compañeros le ayuden. Hello, Denise. La sacó la aplicación. Okay. Video is the news. Vaya, hoy sí va. Hoy sí va. Teacher. Uh-huh. ¿Verdad que vamos a sacar? Teacher, solo aquí tenemos una duda con Clara. En la número uno le han dado dos soluciones, pero usted seleccione una. En las otras dos ustedes tienen que hacer la solución, o sea, el consejo. La número uno, Peter is the new supervisor. He likes to give order. He never says please. Peter should ask polite requests. Peter should say please when he asks for something. Y seleccione una de esas. Ok. O sea que... La verdad es que ya están, ¿verdad? Cualquiera de las dos de eso está buena. Ahora hagan la dos, la tres y la cuatro. Okay. Okay, teacher. Okay. Entonces. Hello, teacher. En la segunda, car should not. Le sigue el verbo should not. Shouldn't shout. Vaya, la otra me dijo. Car shouldn't shout. Y aquí entre nos, ¿verdad que ustedes no fueron a trabajar hoy? Bien, sí. Hoy fue el último día. De vacaciones. O sea, hoy sí fueron a trabajar. Sí, en el último día. Ah. O sea que hoy sí fueron. La mañana ya no van a ir. No, mañana ya no. Ah, ok. Se ven un poquito cansaditas. Se ve como que quizás les pusieron así todo de última hora, quizás. Sí. Sí. La verdad que es bien pesado el trabajo. Sí, así las noto un poquito cansaditas. Sí. Estaba viendo ahí en el calendario y en inglés corporativo todavía tienen que asistir el lunes. Porque todavía es julio. O sea que sí hay vacaciones en inglés corporativo. Sí, pero es a partir del primero. Ah. De todas maneras, yo les dije que les iba a avisar oficialmente, pero
La calendarización, así es, así sale. Uh-huh. Porque ustedes van a llegar hasta el 14. Ok, continúo, ya no las interrumpo. See you. Hello guys, ustedes lo hacen bien rápido, va. Ay, te chulo. Ya hay que ir, va. Estaba revisando yo de que el calendario, según nosotros terminamos el 14, ¿verdad? De agosto. Ajá. Esto conlleva a que ustedes tienen que asistir hasta el 31 de julio, que sería el lunes. Ajá. A partir del primero de agosto. Pero yo le voy a dar la fecha oficial, va, pero así sale. O sea, según la. Ok, calendario, teacher. Sale. En ese caso, el lunes sería la última clase. Sí. Antes de vacaciones. Sí, antes retornando de vacaciones, al lunes 7 de agosto, ¿verdad? Y de ahí asisten hasta el lunes 7 de agosto. Ok. Yo no tengo vacaciones. Era todo renovado, ahí va. New faces. No tengo vacaciones, teacher. Ay, no, for you. ¿Y usted por qué es que todos van a vacaciones y usted no? La planta de Buenaventura no tiene vacaciones, las pospusieron hasta septiembre 11 al 18. Ah, o sea que usted está con Denise. Con Denise, exacto. Y Denise, la pobrecita se salió porque la sacó la aplicación. Ay. Y como ya está por tener la clase, no. Sí, ya no hizo por entrar. Bueno, okay, Carl shouldn't shout when things are not as expected. My assistant should use a salutation in her emails. Lucy shouldn't tell jokes in the office. Vaya, uno por uno, léamelo y se va, se puede ir saliendo. Okay? Okay. Mario? ¿Cuál, teacher? De 3, 2, 3, and 4. ¿Todas? Yes. Ah, no, no, usted no se puede salir antes porque está compartiendo. Ok, Julia. ¿Cuál es, teacher? Es 2, 3, and 4. La del cuadrito de arriba y el de abajo también. No, solo lo que han escrito. Carl shouldn't. Carl shouldn't. Así, shouldn't. Now, when things are not as he expects. Carl, okay. Carl shouldn't shout. Hello. When things are not as he expects. Okay, do it again, Julia. My assistant should use a salutation in her email. Lucy shouldn't tell jokes in the office. Okay, Julia, have a nice night. See you tomorrow. Francisco, quickly. Okay, Carl shouldn't shout when seeing. Me voy a poner la palabra teacher things. Things are not as he expects. My assistant should use a salutation in her emails. Lucy shouldn't tell jokes in the office. See you tomorrow, Frank. Have a nice night. And Rafael, see you tomorrow. See you tomorrow, Rafael. Okay, Mario, read. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. Yeah. Carl shouldn't shout when things are not as expected. My assistant should use a solution in her emails. Lucy shouldn't tell jokes in the office. Jokes. In the office. Lucy okay, showing in the office. See you tomorrow, Mario. See you tomorrow, teacher.
Yes. Oh my goodness. Hello, everybody. Hello. Vaya, ya lo ya lo vi que lo hicieron. Ya nos vamos a salir, ¿ok? ¿Está bien así, teacher? Yes. Okay. Wait a minute, please. No, espérame. Es que como ni lo veo bien, ya quiero sacarlos, ni me fijé en algo. Vaya, en la número dos, acuérdese que después de should, shouldn't, sigue la forma base, base form. Is no es forma base. Ah, sería be, ¿verdad? Sí, es be. Y sí, las otras sí está bien. Igual ahí vi. Ajá, shouldn't. Ajá, shouldn't. Vi. En esa no le queda vi. I shouldn't be angry. Sí, está bien, be angry. Pero en la segunda no es vi. I shouldn't shout. Es solo shout. Okay. Y tiene la S porque es base form. Shout. Shouldn't shout. Así está bien. Okay. It's okay, guys. It's okay. Okay. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Emmanuel. Yes, teacher. Hello, teacher. Everybody, see you tomorrow. See you tomorrow. Teacher, solo díganos si está bueno antes que nos mande a dormir. Vaya, sí. Vaya, vaya, la número uno, number one is car shouldn't calm down. Car shouldn't shout. Uh-huh. To calm down, ajá. Uh-huh. My assistant should use, sin la S, ¿verdad? Porque acuérdense que es base form. Hey, Lucy shouldn't tell, allí no va a ser tú, no hay ningún tú. Ajá, shouldn't, y de ahí el verbo en base form. Ajá, shouldn't, ¿verdad? Aquí es shouldn't, se han comido letras. Me comí la T. Ajá, y también el apóstrofe. Okay, shouldn't speak softly. Very good. You are okay? Thank you, teacher. See you tomorrow. Have a nice night. See you tomorrow. Being with angels. A todos ya los saqué de la clase, pero vamos a ver. Vaya, car shouldn't shout sin la S porque no es base form. Okay. Shouldn't shout sin la S. When he is angry, así está bien. Okay. The assistant should write. Ajá, very good. Lucy shouldn't tell. Ajá, it's okay. It's nice. Okay, see you tomorrow, guys. Bye, teacher. Good night. Teacher. See you, teacher. Yes, Clara. Teacher. Yes. Yo te fíjese que en las preguntas de la plataforma hay una que no me sale bien, pero está bien escrita. Vaya, si quiere, quédese ahorita. Quédese ahorita. Se la voy a enseñar. No, espérese. Queremos una sala principal y ahí la veremos. Creí que me había salido. Antonio, no sé si me escucha. Fíjese de que le dije a Manuel que se quedara, se me salió. Mira, otra vez me desobedeció. Vamos a ver, enséñeme. Ajá, ¿cuál sería la de...
La número 4 va, esa. Clara. Clara. Teacher. Sí, sería tenía la apagado el micrófono. Es la número 4. Sí, la número 4, pero le quité la palabra en minúscula, pero tampoco me sale. Esa ya es adelantada, va, porque esa todavía no la hemos visto en la clase. Bueno, creo que sí. Oye, vamos adelantada que yo va. Okay. Sí, es que me fui. You are going to have a picnic next Tuesday. Uh-huh. Sí, está bien. Pero me sale incorrecta, ya lo puse con la A minúscula y me sale lo mismo. Sí, tendría que ser con A minúscula. Mira, ya volvió a entrar, ve. ¿Y entonces? Manuel, ya le di el tiempo a Clara porque como usted se salió. Okay, see you tomorrow, Manuel. Usted, permítame, ahora le voy a compartir yo, permítame. Ayer en el grupo me había dejado. Es que no se salió del grupo. Yo volví a entrar, yo volví a entrar y no estaba. Sí, salí y como no la vi aquí, entré otra vez al grupo. Vaya, entonces ahorita vamos a ver lo de la plataforma. Sería, ¿cuál sesión era esa? La número 4. See you tomorrow. En la número 7. En la número 4. Vamos, ok. La número 4, tarea 17 era. Vaya, espérenme un momentito. Tarea 17, me dice, va. Sí, en la 17. Vamos a ver, esa que ni siquiera está el video. Vaya, la tarea 17 sería esta. Instruction, complete the sentence using the form of be going to, the verb in brackets. Ah, pero no me sale esa, teacher. ¿O sí? You are going to have, ¿verdad? Have. Déjeme llenarle las otras. He is going to home. We okay, are going to play. Play. Is going to watch. Si me sale mal a mí es porque ya es el sistema. Bye. Jane is going to go. Sí, sí me salió mal. Entonces, ah, sí, pues, es problema. Vaya, entonces la voy a reportar, oiga, la voy a reportar a usted, no, sino que la pregunta. La pregunta. La tarea 17, sesión 4, va. Punto número 4. Vaya, voy a reportarla entonces para que me ayuden a corregir el error. Y yo le aviso, ¿ok? Vamos a volver a tratar, ¿ok? Clara. Vaya. Y a usted ya había pasado. Hasta mañana. Ok. See you tomorrow, Clara. See you tomorrow. Sleep sí. With angels. See you tomorrow. Thank you.